Amigos, eh, bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de esta edición de vídeos en directo de aprendiendo e-commerce y marketing. Creo que hoy va a ser un capítulo, un vídeo bastante rápido de explicar, nos quedan unas cuantas cosas, espero poder acabar en más o menos una hora. Así que no tengo muchos mensajes hoy, por suerte, de inicio, simplemente que os acordéis de retuitear y de poner eh, compartir este, estos vídeos en las redes y básicamente como el otro día hicimos lo del concurso y demás pues básicamente me voy a meter ya directamente de lleno en, la, en el temario de, de hoy así que eh, en qué nos quedamos el otro día pues el otro día voy a pasar a la pantalla del ordenador el otro día eh, estuvimos viendo cómo, fun cómo funcionaban las urls cómo se formaban básicamente eh, vimos eh, rápidamente qué era el protocolo, qué eran los subdominios, eh, cómo funcionaban las rutas, porque tenían que ser rutas relativamente cortas con pocas carpetas. Era una de las cosas que yo considero en SEO eh, que Google tiene en cuenta para que no sean eh, URLs muy rápidas, o sea, muy, perdón, muy rápidas, muy largas. Vimos también otra cosa que era muy importante, que eran los parámetros del query string, que eran pues, parámetros que mandábamos al servidor. Como por ejemplo, pues si quiero ordenar un listado de, pues de precio ascendente o de precio descendente, cosas de ese tipo, pues se suelen mandar en el query stream. Otra cosa es un poco más eh, delicadas como eh, información personal, o usuario y nombre, o sea, usuario y contraseña y demás, pues ya os dije que los solemos mandar en vez de en el query stream en el cuerpo de peticiones post. ¿vale? Normalmente este tipo de peticiones que estamos viendo aquí son peticiones GET, que son las que hacemos normalmente eh, pues en, cuando accedemos a una URL cualquiera. Y por último también estaba lo de la etiqueta que identificaba una pequeña parte o porción de un documento HTML. Una de las cosas que es importante, es que también he dicho en otros vídeos anteriormente, es eh, tumbar el mito de por qué eh, mucha gente piensa a día de hoy todavía que poner parámetros en una URL tipo poner un numerito o, o lo que sea puede ser perjudicial. Cuando grandes empresas eh, que tendrán eh, los mejores... Eh, eh, especialistas en SEO y en marketing, como por ejemplo Amazon y, yo que sé, y el corte inglés y compañía, pues eh, si os dais cuenta, todas sus URLs, prácticamente todas, tienen algún tipo de parámetro, algún tipo de número y demás. Y no creo que ellos sean precisamente un mal ejemplo de expertos en, en marketing digital. ¿no? También os hablaba de que bueno pues a mí me gustaba particularmente acabar una página en punto html por aquello de que daba al, al usuario una sensación más de experiencia de usuario de que es una página a la que estamos accediendo un recurso luego vimos también cómo funcionaba un crawler o una araña o un robot eh, en donde vimos que básicamente recorría toda la red y en estos robots más modernos estas arañas más modernas eh, había una primera oleada donde se eh, indexaba todas las URLs que iba encontrando, pero además, adem, aparte de, de indexar esas URLs, las renderizaba utilizando pues el código JavaScript, CSS y demás para intentar descubrir nuevos eh, enlaces que genera, se generan de forma dinámica muchas veces, para seguir teniendo esa segunda oleada de nuevos enlaces encontrados y, por, y por supuesto, empezar la rueda a través del carauleo por esas URLs y descubrir nuevas y demás. Ok, y por último vimos eh, cómo funcionaba el PageRank, que al final muchas SEOs a día de hoy dicen que no existe, pero yo os puedo asegurar, y además Google lo, lo dijo en un tweet, que obviamente sí que existe, pues ha o sea, cambiado de nombres. Me da exactamente igual cómo llamarlo, porque al final la nomenclatura, eh, si se llama PageRank o Autoridad o lo que sea, me da igual. Eh, vimos en qué consistía, que era lo más importante, que ese PageRank entraba en el flujo. De, a la hora de ordenar resultados en las búsquedas de Google, una vez que ya los tiene la araña indexados, entra en juego el, el algoritmo de PageRank, aparte de otros cientos de factores que Google tiene en cuenta, para ordenar esos SERPs, que ya hemos dicho que son las respuestas a una búsqueda en Google, las 100 primeras respuestas. Eh, vimos cómo funcionaba ese link juice que se transmite, que... Básicamente es una transmisión entre comillas de una especie de autoridad, en donde lo que nos interesaba sobre todo era punto número uno eh, atraer enlaces que tengan mucha autoridad, vale, sobre todo es lo que nos importa porque es lo que nos va a transmitir más link y por otra parte lo que vimos de conclusión y que era importante es que cuando tú ponías un enlace saliente o bien cuando conseguías un enlace entrante también que es lo mismo eh, lo que interesaba es que en esa página donde hay ese enlace backlink hacia ti, no haya muchísimos más enlaces, porque entonces todo ese link juice se diluye en todos esos, entre todos esos enlaces, que es lo que pudimos eh, observar aquí matemáticamente en esta representación muy muy básica de cómo funciona el PageRank, ¿vale? Bueno, pues ahí es donde nos quedamos. Eh, ¿Qué partes nos quedan? Pues nos quedan, para esta primera parte de indexación, eh, vamos a hablar del robots.txt, de la nomenclatura o de la eh, instrucción no index, eh, sitemap y códigos de estado. Y si nos da tiempo el tema del black hole, que no me importa tanto. Vale, pues entonces eh, robots.txt, ¿qué es un robots.txt? Bueno, tengo buscado aquí en internet, que es lo que deberíamos hacer todos, buscar directamente y para que nos diga un poco en qué consisten las sint la sintaxis y demás. Básicamente, un robots.txt es un fichero de texto que se colocan en el servidor en un sitio muy específico que es en el directorio raíz, ¿vale? en la raíz del propio dominio, de tal forma, ¿por qué se hace esto? Pues para que todos los buscadores, cualquier tipo de buscador o cualquier tipo de, eh, crawleador, ¿vale? de crawler que exista en el mundo o que desarrolle cualquier persona, sepa dónde localizar fácilmente ese fichero. Por tanto, el fichero eh, a localizar está siempre en el raíz. Ahora veremos un ejemplo de dónde está y de cómo y un ejemplo de cómo es. Y para qué nos sirve este fichero robots.txt que no es más que un texto con una especie de protocolo o de, de, de formato, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues es un fichero que indica a todos este tipo de crawlers, de robots o a los buscadores en sí mismo, porque al final son lo que utilizan los robots. ¿no? Les indica eh, qué cosas deberían poder acceder a, a un, dentro de, un, de, una, de una website, de un web, de una web, y qué cosas no deberían acceder dentro de una web. De tal forma que, entre comillas, eh, modificamos o manipulamos el comportamiento del de crawler dentro de nuestra web. Claro, para que esto funcione, el crawler tiene que hacer caso a ese robot XT. Si se lo salta a la torera, pues obviamente no hará caso y hará lo que le dé salga de las narices, que es lo que suelen hacer los robots malos, ¿vale? Robots de crawleo, eh, destinados a robar información o, o saber estructuras y cosas así, pues lo que van a hacer es saltarse a la torera ese robot XT y hacer lo que les dé la gana. Ahí entra en juego lo del Black, Fol Black Hole famoso que hemos desarrollado nosotros en Palm. Vale, entonces, sabemos ya para qué sirve, que es para modificar el comportamiento de los crawlers en nuestro eh, website, de tal forma que le vamos a decir dónde puede entrar, en qué URLs puede escanear y qué URLs no nos interesa que entre, por el motivo que, nos, que, que sea. ¿vale? Ese robots.txt tiene una, un, una sintaxis, ¿ok? En donde básicamente es muy sencilla, eh, lo que le indicamos de primeras es el User Agent, que el User Agent lo vais a oír muchísimo en temas de marketing y demás y de programación, es el, eh, el, el, la cabecera que identifica al cliente. Es una cabecera que se manda en la petición GET. Ya, ya entiendo que estáis entendiendo bien lo que estoy hablando, porque ya hemos visto cómo funciona todo esto de las peticiones, de la cabecera. Entonces, es una cabecera que se manda siempre, o casi siempre, si es un navegador normal, eh, con una petición hacia el servidor y eh, el el nombre de esa cabecera o el parámetro es User Agent y el valor pues depende del navegador. Si es un Chrome pues mandará Chrome Webkit, si es un bot pues mandará Google Bot, si es el bot de Bing pues mandará Bing Bot, si es el de Semrush pues mandará Semrush Bot y cosas así. ¿Esto para qué sirve? Pues es una forma de identificar de cara al servidor que sepa qué tipo de agente le está mandando esa petición GET. ¿Por qué puede interesar? Pues por ejemplo, porque quiera saber o queramos distinguir entre si es una petición desde un móvil o desde un escritorio, por ejemplo, para hacer pues, diferentes responsive, la, para, o sea, para que la página se comporte responsive o lo que sea. También se puede utilizar precisamente para esto, para identificar si la petición que te está haciendo a una página tuya del, en el servidor proviene de un bot o no. Sin embargo, Google aconseja fer, eh, fervientemente que el comportamiento del servidor en sus respuestas ante un bot o ante un cliente normal sea exactamente el mismo porque antiguamente se podía y a día de hoy se puede hacer truquitos para que la respuesta por ejemplo ante un bot sea diferente a la de un cliente en donde por ejemplo al bot le demandemos cosas mucho más eh, ligeras de peso para que el, la respuesta ante el bot sea mucho más rápida de digerir de tal forma que el bot piense que tu página es muy rápida y de cara a Google pues le va a decir oye, esta página es súper rápida posiciónamela bien arriba pero Google prohíbe ese tipo de comportamiento si se lo descubre te puede penalizar ¿vale? entonces, este es el user agent y es lo que le estás diciendo lo general que vais a ver en muchos casos es que hay un asterisco que eso significa básicamente que es para cualquier tipo de cliente ya sea un bot, sea un cliente normal sea un móvil, sea un desktop, lo que sea entonces básicamente en este caso asterisco es un wildcard eh, una carta blanca o no sé cómo sería en español pero básicamente te dice que para cualquier tipo de agente y luego la más la sintaxis o la instrucción que más vais a, va, más, va, más vais a ver perdonar, es la instrucción disallow que lo que viene a decir es que prohíbes el acceso a una parte de tu web por ejemplo, si ponemos disallow barra, que sería el raíz, estaríamos bloqueando absolutamente todo el sitio web. De tal forma que ningún robot, buen robot o de buenas prácticas, como el de Google, por ejemplo, accedería a tu web. Por eso, este tipo de cosas, como el robots.txt, son muy delicadas de tocar. Porque cualquier mala sintaxis, cualquier mal formato, cualquier línea mal escrita o lo que sea, puede llevar a un error... Y puede llevar al error de que Googlebot lo interprete mal y directamente no escane tu página web y por tanto no la indexe y por tanto no aparezcas en, en Google. Por eso es súper delicado y nosotros siempre lo tenemos con mucho, mucho cuidado. ¿Qué pasa si no queremos bloquear toda la web y queremos bloquear un directorio concreto del Path? ¿Os acordáis lo del Path, ¿no? la URL? Pues si por ejemplo queremos bloquear un directorio en concreto, pues en vez de poner solo la barra, pondríamos el directorio en concreto que queremos eh, bloquear. Si queremos bloquear una página en concreto, pues pondríamos exactamente qué página querríamos eh, bloquear, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues eh, está haciendo un ejemplo en el cual el user, eh, o sea, la instrucción siguiente de disallow eh, solo se le aplica al user agent googlebot imagen, que es el robot que utiliza google para escanear imágenes de su, buscador de, imagen, de su buscador de imágenes, vale, no para el buscador principal sino para el buscador de imágenes, que es el que utilizamos cuando buscamos imágenes en Google, y en este caso pues simplemente como ejemplo estaría diciendo que quiere eh, evitar o bloquear, vamos a decir bloquear, cualquier petición a cualquier sitio de nuestra página web para el eh, user agent Googlebot imagen, que es el robot de imagen, ¿Vale? lo mismo sería para este caso, lo que sea. Otra cosa que nos permite la sintaxis del robots TXT es utilizar, eh, eh, ¿cómo se diría? Comodines o eh, parámetros de, de uso para, eh, para. Es que no sé cómo se, cómo se dice. Uh, sería. En el nombre no lo sé. Eh, sería operadores. Esta, una especie de operadores, o sí, más o menos son los operadores, que son eh, pequeñas eh, ayudas que te permiten hacer patrones de, eh, de uso para a la hora de bloquear ciertos recursos. Se utiliza, por ejemplo, en las regular Expression, que se utilizan en programación. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, bloquear todas las eh, imágenes PNG de mi, de mi página web, pues la opción uno es listar las 200 imágenes que tengo en el robot XT y ir una por una disallow eh, imagen1.png disallow imagen2.png y así las 200 o utilizar un patrón que se parece mal mucho a una regular expresión en el cual digo disallow asterisco.png que básicamente este asterisco lo, 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 lo interpreta como cualquier cosa que acabe en punto png y este último operador que es del dólar eh, también significa en este caso que acabe justo ahí es decir, mmm, bloqueame cualquier cosa que empiece por, por cualquier cosa, por cualquier tipo de nombre de fichero o lo que sea, seguido de .png y ya no tenga más caracteres después. Si tiene un interrogante, eh, parámetro no sé qué, ya no se cumpliría esta instrucción y por tanto no lo bloquearía. ¿Okay? No es algo que tengas que profundizar, simplemente estoy dando unas pinceladas, pero para que entendáis que eh, lo normal que vais a ver es mmm, patrones de, parecidos a regular expression con comodines y cosas así para hacer patrones más sencillos a la hora de establecer eh, comandos en robots.txt. Vale, vamos a ver un ejemplo. Entonces, pues, lo, la práctica que podéis hacer para, respecto a esto es entrar en cualquier página del mundo, de cualquier dominio del mundo, porque vais a saber dónde está su robots.txt. Vale, si yo por ejemplo entro en, yo que sé, vamos a ver eh, en el marca.com. Pues sí o sí tiene que tener su propio robot XT. y como lo veis está aquí y como hemos dicho está en el directorio raíz o sea en el directorio principal del servidor y ahí es donde está un ficherito txt y me, me responde esto mira este es un robot XT muy sencillito voy a ampliar aquí porque lo que me está diciendo es todas estas instrucciones que vienen a continuación aplícamelas para el user agent cualquiera, es decir, para cualquier tipo de cliente, sea un bot, sea lo que sea. Obviamente, en este caso, como es un robot XT, todo lo que son los user agents se refieren a los bots, que son los que hacen acaso de este robot XT. Un usuario normal, un cliente, nunca va a mirar un, un robot XT para saber si puede acceder a una página o no. Entonces, aunque user agent se utiliza como cabecera en HTTP, para identificar a un cliente, ya sea un escritor, un ordenador de escritorio o lo que sea, en el caso del robot solo tiene caso, o sea, solo tiene sentido utilizarse con User Agents que sean propios de, de bots, ¿vale? De, de crawlers, porque aquí solo van a entrar los crawlers. Entonces me está diciendo que todas estas instrucciones se apliquen para cualquier tipo de User Agent. Y por ejemplo, lo que nos está diciendo es que quiere bloquear cualquier URL del marca.com que empiece por S. O sea, perdona, no, no que empiece por S, sino que esté dentro del directorio S. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si aquí pongo S y lo que sea, eh, documento.html, este, esta URL cumpliría o machearía, que se dice en términos de programación, ¿vale? Machearía, eh, cumpliría esta instrucción, porque empieza por directorio S, por el directorio Llamado s en este caso. Y lo que haría el robot es no entrar ahí, bloquear. ¿Entendéis? ¿Qué más? Tiene, en este caso es un poco más restrictivo. Como veis, este es muy genérico, lo cual es peligroso, porque a lo mejor este, el documento a bloquear este no, no le interesa eh, que lo escanee o que lo crawlee. Pero otro, pepe, no sé qué, o eoe.html, a lo mejor sí que te interesa. Y sin embargo, tú lo estás aquí bloqueando todo. ¿Vale? Entonces es una una instrucción poco restrictiva. En este caso estamos viendo una instrucción más restrictiva, porque lo que está diciendo es cualquier cosa que esté dentro de, corporativo, de dentro del directorio corporativo, bueno, cualquier cosa no, perdonar, la página aviso legal html que esté dentro del directorio corporativo. ¿vale? No es cualquier caso, cosa como en este caso, sino en este caso la página aviso legal.html. Por tanto, si yo copio esto y lo pego aquí, o sea, vosotros podéis poder acceder, pero el escaneador de Googlebot, cuando llegue a ver esta URL, no va a entrar. ¿Entendéis? Porque va a estar bloqueada. Y lo mismo va a pasar con contacto, con ayuda, lo que sea. Me preguntaréis algunos: ¿y por qué hace esto? ¿Por qué bloquea marca.com aviso y contacto y ayuda? Vale. Esto lo hacen principalmente. Porque, eh, por suerte o desgracia, muchas veces la página de aviso legal está muy eh, ranqueada, muy arriba en los resultados de, de Google para tu dominio. Si tú buscas marca, te saldría muy arriba el aviso legal. ¿Por qué creéis que pasa esto? Pues por una cosa fundamental que tiene que ver con el enlazado interno. Y es que todas y absolutamente todas las páginas de marca, en algún punto de la página, que normalmente suele ser el footer, el footer tienen un enlace a su aviso legal, ¿verdad? Igual que en las tiendas online y lo que sea. Por tanto, como todas las páginas enlacen ese aviso legal, todas las páginas están pasando, transfiriendo un poco del link Vale, es un link muy diluido porque está en el footer, y ya os expliqué el otro día que Google es muy listo para saber que si se repiten todas las páginas, pues es una zona eh, que se llama eh, site-wise, que es fuera del contenido principal, pero aún así sigue habiendo enlaces. Entonces, ¿qué pasa? Que se produce una cosa que, que suele posicionarse muy arriba. Y a nivel. Tuyo interno de posicionamiento te interesa para algo posicionar aviso legal frente a otras cosas que puedan ser mucho más importantes, pues seguramente no. Y por eso a veces se aplica esta técnica. Puedes hacerla y puedes hacerla que no. Pero en este caso, pues ya lo veis, lo tienen hecho. Nosotros no sé si lo tenemos hecho, yo creo que no lo sé. Pero en este caso, pues hace así y no pasa nada y, y, y simplemente aquí no va a entrar Google. Google, su, creo que recordar que su premisa era que no lo hicieras. Creo recordar. Eh, creo, ¿eh? Pero al final, como siempre, en, no hay que hacer caso siempre a Google, ¿vale? En el, el, no, no me atrevo a decir qué porcentaje, pero un 50% de las cosas, lo que te dice Google generalmente no es una premisa que tengas que llevar al pie de la letra porque muchas veces no te interesa. Entonces, bueno, son premisas de seguir eh, guías de, de, de uso, de implementación, pero no siempre tienes que hacerlas. Y muchas veces va en contra de lo que sueles querer hacer tú o lo que te interesa hacer, ¿vale? Eh, vale, pues entonces ya lo habéis visto, por ejemplo, una tienda nuestra es un poco más complejo, las nuestras, porque marca no es más que una, una sola web, pero en nuestro caso manejamos, como es un servicio SaaS, manejamos múltiples webs, entonces es más complejo. Si vamos a, en este caso, por ejemplo, a cortateunpelo.es robots.txt, que es una tienda, pues ya veis, es un poco más complejo, pero sigue la misma sintaxis en donde, por ejemplo, en este caso, marca, creo que no utilizaba eh, comodines ni eh, com eh, ¿cómo se dijo? Vez, eh, operadores, eh, pero nosotros, por ejemplo, sí, ¿veis? Nosotros, en este caso, por ejemplo, estamos bloqueando, en este caso, todo lo que caiga, voy a hacer un poco de zoom, perdonar, estamos bloqueando cualquier cosa que empiece por T-, ¿vale? Porque a continuación viene un asterisco que continúe con punto html porque todas las urls ya os he dicho que funcionamos así y acabe ahí no haya parámetros vale y a su vez esté dentro del directorio blog que básicamente como veis aquí como pista esto es un, un operador que nos permite poner un, un comentario sin que tenga sin que tenga eh, trascendencia en el código o sea es un comentario que se lo salta el, el robot robotsxt como veis aquí es, son los tags del blog Igual que los tags del producto que estarán por ahí, seguramente. Y una serie más de cosas. ¿Por qué? Porque son páginas, como os expliqué el otro día, que no me interesa que Google pierda eh, recursos, que ya os acordáis que al final hay un crawl budget por cada una de, de las páginas web que hay en el mundo. Entonces, no me interesa que Google, ese crawl budget, por equivocación, aunque Google es muy listo y además incluso te aconseja que no lo hagas muchas veces, eh, no me interesa que pierda tiempo en eso. Porque esos tags están más orientados, no tanto a posicionar, que ya Google ya sabe lo que es una nube de tags y, y sabe cómo funciona y no, no, no va a caer en esa trampa como hace 5 o 6 años, eh, más está orientado a la experiencia de usuario, a que un usuario cuando entra en un post y vea que está en un post que tenga que ver con diseño, pueda clicar en ese tag y ver todos los posts que tienen que ver con diseño. ¿vale? No están tan orientados a posicionar, por tanto no me interesa ni primero, ni que Google pierda recursos y tiempo en escanear esas URLs y por otro lado tampoco me interesa que se diluya mucho el Page Rank entre esas eh, URLs. Como Google no va a indexar y, va, y encima los vas a bloquear porque los estás bloqueando, pues básicamente es como que retienes eh, el Page Rank para no diluirlos entre esas eh, entre esas URLs. Esto es lo que estas técnicas con otras muchas es lo que se llama eh, ahora no me saldrá pero básicamente se viene a llamar modelado de page rank. Ah, sí, Page Rank, Sculping. Ya lo siento, me sale todo en inglés. Pero Sculping, pues es esculpir, entonces es el esculpir del Page Rank. Son técnicas, no solo esta, obviamente, eh, para esculpir el Page Rank y centralizarlo en aquellos nodos que sean más importantes de cara a una tienda online. Por ejemplo, ¿qué es más importante que aparezca eh, más arriba? Un, una página de un, de un tag que a lo mejor te, solo tiene un producto, imaginaros porque se ha puesto solo un tag en un producto, que es, pues imagínate, taja, algodón y salen tres productos, o una categoría de un producto, que es una categoría principal de moda, de ropa, de vaqueros, de lo que sea. Pues obviamente es mucho más importante las categorías, que es donde va a entrar normalmente una persona cuando navega por Internet y hace una búsqueda y llega a una página de, una, de un e-commerce, ¿no? O una categoría, un producto, lo que sea. Como veis aquí también se, se restringe el acceso a otro tipo de, de URLs, que son URLs que no, no tienen ninguna relevancia eh, a nivel SEO, ni de contenidos, ni nada, ¿vale? También se restringe, aunque Google, estos son directivas, muchas veces a veces ni le haces caso. Por ejemplo, a esta directiva no le suele hacer caso, que es que el, crowd delay, o sea, que el crawling, el acceso a las páginas, eh, se establezca cada dos segundos para no saturar los servidores y los recursos. Pero creo que no le hace caso a esto, o sea que me parece que no sirve de mucho. Y luego también se hace otra serie de eh, técnicas para distinguir un, un agente del otro, que no voy a entrar en detalle porque es ya muy técnico, ¿vale? Eh, porque algunos bots ignoran el no sé cuánto, vale, da igual, no os, voy a, no os voy a meter en esas cosas, ¿vale? Vale, otra, mira, una cosa que es bastante interesante, fijaros, es que el propio robots.txt le puedes poner un comando para indicar a Google dónde está tu sitemap, eso es muy interesante porque ni siquiera necesitarías meterlo en el search console, que es como vamos a ver, cómo se suele meter de forma normal, sino que el propio Google, en cuanto entre en tu dominio por cualquier página web, Va a entrar en el robots.txt y va a saber dónde está el sitemap, lo va a escanear y lo va a interpretar. Entonces, bueno, es una forma también interesante de indicar a Google dónde está el sitemap. Ahora os explicaré qué es el sitemap. Veis aquí una instrucción muy interesante que es, básicamente, user agent nudge, disallow, barra. Y en vez de explicaros qué es lo que hace esta instrucción, me lo vais a decir vosotros en el navegador. Decidme, por favor... Oye, navegado por Dios, <laughs> las redes sociales. Eh, Decidme como ejercicio, ¿qué creéis que después de todo esto que hemos visto? Llegando aquí el, el user, eh, el eh, perdonar el Google Bot, ¿qué pensáis que va a hacer a continuación? o, o, o qué, ¿Qué iba a interpretar con esto? Me respondéis en, el, en YouTube, en Facebook y en Twitter, y yo voy viendo respuestas, ¿vale? Hacerlo por favor, así interactuamos. UserAgyentNudge, disallow, barra ¿Eso qué interpretáis? ¿Qué significa? Vale, voy a leer algún comentario que veo por aquí. Eh... Vale, muy buena pregunta. Me dicen: en mi tienda, el search console me dice que se ha indexado una URL o algunas URLs, pero está bloqueado por robots.txt. Vale. Esto es una, una especie de paradigma al cual no tiene una solución fácil ni, ni eso, pero lo voy a explicar. Eh, lo que pasa es que lo voy a explicar a continuación cuando hablase de los no index, pero bueno, lo introduzco ya un poquito. Básicamente lo que te está diciendo ahí Google es que, de alguna forma, eh, hay una instrucción que le estás diciendo a Google no index, que es no indexar, que ahora os lo voy a explicar, pero a su vez... Estás bloqueándolo con el robot por tanto, como lo estás bloqueando, no puede llegar a esa instrucción. Pero es un bucle que no tiene fin, porque lo que te dice Google es que en algún momento, eh, de, o sea, lo que hay que hacer es dejar, no bloquear ciertas URLs para que pueda acceder a esas instrucciones de no index, dejar un tiempo. Y luego bloquear esas URLs. Pero al final es un tiempo indefinido que no, que no tiene fin. Por tanto, en algún momento tienes que bloquear esas URLs y no, no, tiene, no tiene más misterio. No os preocupéis por esos, esos warnings porque son normales y pasan a todo el mundo. De hecho, no hay una solución real sobre eso. Porque al final, lo aconsejable en este sentido es asegurarte de que lo bloquees y también que hagas un no index. Que ahora os explicaré lo del no index, ¿vale? Si queréis me meto un poco más en eso. Es una respuesta muy directa a la pregunta, pero ahora cuando explique el inglés entenderéis cuál es el bucle que no tiene fin y por qué hay que hacerlo con sentido, claro, obviamente. Pero vamos, es normal esas warnings y tienen, no, no, no tienen ningún tipo de problema. Eh, lo que está diciendo... Vale, la respuesta a la pregunta que he hecho es... Eh, Nuts robot de búsqueda que se ha bloqueado. Es el Nuts robot de búsqueda que se ha bloqueado. Eh, vale. ¿Alguna respuesta más? Pero que se ha bloqueado el qué? ¿Qué se bloquea? Está un poco incompleta esa respuesta. Eh, más cosas. Bloquea todo lo que sea Nuts. Vale, bloquea todo lo que sea Nuts. Vale. Eh... <laughs> Sois menos técnicos que yo, ¿eh? <laughs> Todo lo que sea Nutch, ¿qué es, ¿qué es todo lo que sea NUTS? ¿Qué, ¿Qué sería Nutch en este caso? Venga, un poquito más de tecnicismos. Bloquea todo lo que sea Nutch, Todo lo que sea Nutch, ¿qué es todo lo que sea Nutch. ¿Una persona que se llame NUTS, la bloquearíamos de acceder? ¿O que se apellido de Nuch, ¿O qué es lo que está bloqueando? Vale, el acceso al robot. Vale. Ok. Vale, entre varias personas... ¿Bloquea acceso a carpetas administrativas o similares? Uy, ahí ya administrativas o similares. No está bien del todo eso. Vale. Por, yo os quiero hacer estas preguntas para que vosotros mismos os, os hagáis pensar y ver si lo entendéis o no lo entendéis. Os lo voy a decir técnicamente. Vale, os lo voy a decir técnicamente. ¿Bloquea cualquier robot? cuyo user-agent sea Nutch y bloquea todo, todo el site, porque bloquea desde el raíz. Entonces, bloquea todo el raíz, o sea, todo el site, porque bloquea desde el raíz, a cualquier user-bot, user o sea, perdón, a cualquier robot, ¿vale?, crawler, cuyo user-agent sea Nutch Y preguntaréis, ¿y qué narices es Nutch Vale, pues Nutch en concreto, es un sistema open source que es un crawler, que tú te puedes hacer tu propio crawler para cra crawlear todas las webs que quieras del mundo, ¿vale? Entonces lo utilizan muchos sistemas de pues para, yo que sé, pues para muchas cosas que puedes imaginar. Que entonces qué es lo que nos interesa en este caso, como no son cosas importantes ni queremos que nos que, que, que tire de nuestros recursos, porque al final cada petición que hacen a nuestras URLs está tirando de recursos del servidor, pues lo que hacemos es bloquearlo, porque no es nada que nosotros sea, sea nada relevante, ¿vale? No es ningún ningún bot importante. ¿Qué pasa? Que este user agent que manda el robot, como os podéis imaginar, lo puede fakear, lo puede eh, manipular. Y en vez de nutrir puede llamarlo Googlebot. Y así se acabó todo el cuento. <laughs> Porque entonces va a entrar por aquí y va a hacer el comportamiento normal. Pero bueno, el que lo haga de una forma eh, legal, con buenas prácticas, eh, ética y demás, pues normalmente no cambiará el user agent y pues... No entrar, entrará por aquí y se le bloqueará el acceso. ¿Vale? Pero lo que quería llevar a cabo, porque esta parte era lo que menos me importa, el, el motivo de por qué lo bloqueamos, es que entendáis que estamos bloqueando desde el raíz todo el site, todo el website, a cualquier bot cuyo user agent sea nude. ¿Vale? Si yo cogiera y, e, mejor dicho, e hiciera esto. A ver si soy capaz a cambiarlo aquí. No sé si esto va a funcionar. ¿eh? A ver, me funciona. Vale, si por la desgracia que sea, algún día se os ocurre cambiar un post que esté y te, se te va la pinza y haces esto, te cargas tu página web. Porque, por preferencia, en el orden de preferencia, se leería la última, que sería esta, y estarías indicando que cualquier bot cuyo user agent sea Google Bot, que son todos los de, de Google, perdonad, Bloquear todo el, todo, el directorio, todo el directorio padre, o sea, todas las websites, todo el entero. Así que te lo cargarías. ¿Ok? Vale, no permite el acceso a la página a la gente NUCH. Perfecto. Muy bien. No pero, Vale, siendo más. Ya, ya, sea, ya sé que soy un poco tiquismiquis, pero es para que habléis con propiedad, ¿vale? Porque mi, mi objetivo de este curso es que tengáis todos los conceptos súper claros. Es. No es no permite el acceso a la página al agente nuch, sino no permite el acceso a la página al bot, cuyo agente o user agent sea nuch, ¿vale? Porque una cosa es el agente o el user agent, que es una cabecera, que la puede enviar un bot, o la puede enviar el Chrome cuando hace una petición desde una URL vuestra misma, y otra cosa es el, el, el cliente, ¿vale? Que es pues, Chrome, el bot, o, o lo que sea, o un móvil o lo que sea. Vale, creo que lo he explicado todo, creo que incluso bastante técnico para que lo entendáis. O sea que tampoco hace falta meternos mucho más aquí, ¿vale? Lo podéis revisar robos que haya por ahí y todo eso. Vale, jolín con el vale, <laughs> hace mucho que no me he dado cuenta. Ok, nos vamos al siguiente. Eh, vale, ya me ha salido la palabra. Directriz. Nos vamos a la siguiente directriz. Daros cuenta que todo lo que estamos hablando eh, son directrices. Incluso voy a meter aquí, perdonar, no follow. Aunque no follow, sí, también tiene que ver con indexación, por supuesto. Vale, de hecho lo voy a poner aquí. Eh, todo lo que hablamos son directrices. ¿Y por qué se llaman directrices? Porque, por el sentido estricto de la palabra, porque Google te puede hacer caso o puede hacer que no. Puede hacerte caso o puede que no. Por eso al final son directrices que tú le indicas a Google. Pero muchas veces, dependiendo de sus muchos factores que tengan de influencia, te hará caso y tal, y, o no te hará caso. ¿Vale? Normalmente en el TXT suele ser caso mmm, estricto, suele ser, que yo sepa. Pero en, otros, en otras cosas no, como vamos a ver a continuación. Vale, segunda directriz. Que vemos hoy, o bueno, en este caso de RoboStec, no es directriz, es un fichero con una serie de esto. Bueno, primera directriz que vemos hoy, no index. Vale, si buscamos no index en Google, nos dice en, en la documentación oficial, vamos a hacer zoom, pipi pipi pipi, pi. para evitar que una página aparezca en la búsqueda de Google, vale, en la búsqueda, en el buscador, incluye por favor la meta etiqueta. Ya hemos hablado en su día de que el código HTML tiene una parte de cabecera, gead, y una parte de cuerpo, body, y en la parte de cabecera había una cosa que se llamaban normalmente metaetiquetas, ¿vale? Metadatos, metaetiquetas. ¿Por qué se llaman meta? Porque son invisibles, porque son datos, pero son datos orientados a buscadores y sistemas de estos, no al usuario final que, que lee la página. En este caso, entonces, estamos hablando que incluyas una metaetiqueta, que se llama meta, etiqueta meta, llamada no index en el código HTML, ¿Vale? Esa es una opción. O, por favor, devuélveme una cabecera no index en la solicitud HTTP. Espero, por favor, por el bien de todos vosotros, que esta frase tal cual la, entenderéis, la entendáis perfecta después de 10 clases que llevo con vosotros. Para evitar que una página aparezca en la búsqueda de Google, incluye una etiqueta no index en el código HTML o devuelve una cabecera no index en la solicitud HTTP. Si alguien. No entiende esta frase, que por favor me lo diga. Porque es que necesito que estas cosas las entendáis. Oye, no entiendo esta frase o no entiendo alguna parte. Porque todas estas cosas que os he estado explicando, de cabeceras, de servidores, de peticiones, de no sé cuánto, es para que cuando lleguéis a, estas, a este tipo de documentos entendáis qué es lo que están diciendo. Y no hagáis lo que diga un SEO de pon un no-index. Ya, pero ¿qué? ¿dónde pongo un no-index? Y si no puedo tocar el metaetiqueta y si soy el administrador de sistemas solo, bueno, pues ese tipo de cosas... Es lo que, para, el objetivo para lo que yo estoy haciendo estos cursos. ¿vale? Entonces, si hacemos esto, o me, una meta etiqueta no index en el código HTML, o ponemos en la solicitud de vuelta del servidor, en la cabecera HTTP, la palabra o la, el parámetro no index, cuando el robot de, de, de Google, cuando el robot de Google el, Google, el Googlebot, vea esa etiqueta o vea esa cabecera que le responde el servidor, vale al rastrear la página, la eliminará de los resultados de búsqueda, independientemente de si otros sitios web tienen enlaces a ella o no. Eh, cosa que es mentira. No sé por qué dice esto, pero bueno, <laughs> yo os voy a decir lo que es la verdad, pero me sorprende. Eh, lo resumo. Si queremos eliminar un, eh, un resultado de búsqueda de Google, una página nuestra para el resultado de búsqueda de Google, lo que haremos es utilizar la directriz no index de tal forma que la metemos como una meta etiqueta en el código HTML o lo devolvemos del servidor. Normalmente se suele meter como una etiqueta en el código HTML, normalmente. Ahora lo veremos cómo es, dónde se mete, por ejemplo. De esta forma, cuando el Googlebot rastree ese código HTML, os acordáis que está haciendo las peticiones GET a todas las páginas vuestras, pues cuando analice el código HTML que ya está en el código fuente, no hace falta ni, ni interpretar ni renderizar, no hace falta, y vea ese, esa directriz con una meta etiqueta no index, lo que va a hacer es no indexarla o eliminarla de su índice de eh, Google, ¿vale? Os acordáis del índice que vimos, el índice, el índice. Pues lo que va a hacer es eliminarlo. Lo que, me sorprende, mente, lo que me sorprende mucho es que ponga, independientemente si tiene otro sitios web, enlaces a no. Porque queda muy claro y sabe todo el mundo que es una directriz, que Google puede hacer o no, en función precisamente de la relevancia que tenga esa página. Sobre todo en función de si esa página tiene enlaces muy relevantes y considera que es muy relevante. Si alguien, si estoy equivocado en lo que digo, que alguien me lo me lo contradiga porque yo tengo entendido que es así al igual que otra etiqueta que vamos a ver que ahora que es la de no follow vale pero yo creo que en ambas dos se hace lo mismo si alguien sabe lo contrario que me lo diga por favor y aquí es donde viene lo que preguntaba exactamente quién preguntaba eh, ruiz ramírez vale te dice claro para que el, el buscador de google eh, Lea esa etiqueta no index de tu código HTML, no puedes bloquear al buscador de Google. Entonces, si me lo bloqueas, ¿vale? Si me, lo, si me bloqueas ese, ese acceso, entonces yo no puedo leer esa meta etiqueta de código HTML y, por tanto, como no la puedo leer, no te, no te la puedo quitar del índice. Y entonces es donde se, se llega al, a la rueda. Porque muchas veces, al final, a esa etiqueta vas a, van a llegar. A ese, a ese código HTML le va a llegar por un enlace o por otro, va a tener ese no index y sin embargo, cuando escaneé el código eh, Googlebot, cuando lo escanee, va a tener ese bloqueo y, y te va a dar ese warning. Pero no os preocupéis demasiado por eso. Por ejemplo, os, ponemos, os pongo en mi caso particular de nuestra plataforma. En su día decidimos bloquear, o sea, decidimos desindexar, perdonar, y bloquear también los tags que hemos visto antes. Pero claro, no podíamos, después de X años que estaban indexándose y demás, no podíamos poner una instrucción a la, a la ligera en el robot CXT bloqueando esos, esas páginas de tags, ¿vale? de los productos, porque se iba a producir el efecto de que si bloqueamos el acceso, no iba a entrar en esas páginas y no iba a ver las etiquetas que habíamos puesto nuevas de no index. Y por tanto, tuvimos que esperar meses y meses y meses, yo creo que hasta casi un año, hasta que eso poco a poco se fuera limpiando. Google fuera reentrando nuevamente en esas páginas que ya tenían un no index y después poder bloquear. Incluso después de eso, de esperar mucho tiempo, es probable que de alguna forma llegue a haber esas, esas eh, etiquetas no index y como en el robot se aparece bloqueado esa, ese recurso pues hagan esos warnings. Pero eso es algo que no, no tiene trascendencia, ¿vale? Para mí, no. O sea, no, no es trascendente ni para mí ni para Google. Eh, mmm, vale. Pues básicamente es eso. ¿Cómo es, una, cómo, se, ¿Cómo es la sintaxis de una meta etiqueta? Pues lo podéis ver aquí. Eh, ¿Veis? Una, una meta etiqueta sería así. El nombre de la etiqueta es meta. El name en este caso es robots, porque está orientado en este caso a los robots. ¿Vale? Y en el content es donde se pone la sintaxis o el comando o la instrucción no index. Y esto aparece en el código HTML. ¿Ok? Si queréis, vamos a ver. Vamos a ver eh, una página con, con no indexada, por ejemplo, o que tenga esa meta etiqueta, perdonad. Por ejemplo, eh, no sé dónde puedo tener yo. Bueno, de hecho, en mi código seguramente está todo eh, no index. A ver, si me meto cualquier página, o sea, cualquier URL mía, no os asustéis porque este es mi servidor de pruebas y por tanto está desindexado por, por seguridad. Si me meto en el código fuente, Vais a ver aquí que aquí empieza el geaz, ¿lo veis? Sería desde ahí arriba hasta. Eh, bo... Bueno, hasta aquí abajo. ¿Dónde está el geaz? Acaba el geaz. No sé por dónde está. Aquí. ¿Veis que aquí acaba el geaz? Vamos a ampliar. Aquí acaba el geaz, la instrucción. Y empieza aquí arriba. Y por aquí en medio. Hay un montón de meta-etiquetas, las veis, todas meta, 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 meta. Son meta-etiquetas para, para Facebook, por ejemplo, meta-etiquetas para Twitter, meta-etiquetas para, para Google, eh, cosas de esas. Los DNS prefetch que os expliquen en su día, eh, en, en este caso, links para traerse CSS, bueno, todo este tipo de información que no es visible, ¿vale? Pues aquí tenéis la meta-etiqueta que hemos hablado antes. En este caso es meta-etiqueta no-index y no-follow que ahora vamos a explicaros, ¿vale? En qué consiste, por tanto, esta página, Google llegaría aquí, vería esto y teóricamente, teóricamente, porque es una directriz, no la indexaría o la quitaría de su índice, vale. La otra, bueno, creo que se ha entendido esto, ¿no? Me dicen por aquí, me dicen la no indexación por la T-efectivamente, precisamente por eso, porque la T son los tags. En, en, estamos hablando, perdonar, para los que no sabéis de Palvin, eh, cosas más de las páginas de Palvin, en este caso hablamos de páginas de tags de, de productos o de blogs o de post, y en este caso todos los tags empiezan por T-y por tanto como esos tags están bloqueados y a su vez tienen no-index, es probable que en algún punto haya entrado en alguna página y vea el no-index y luego se dé cuenta que, es, que está bloqueado y te da el warning. Pero eso es totalmente normalista y está, está correctamente. O sea, no hay ningún problema en eso. La otra directriz. Si hay alguna pregunta más con el noindex, es el momento de hacerla, ¿vale? La otra directriz. No, in, no follow. Esta directriz, no follow, eh, nació por un, un motivo muy concreto. Y es: en algún momento Google se dio cuenta, o mejor dicho, la gente se dio cuenta de que Google tenía muy en cuenta los backlinks para su posicionamiento, ¿verdad? Factor de los más importantes. Y la gente que es muy lista se dio cuenta de que una forma de generar backlinks, enlaces entrantes, es utilizando sistemas de comentarios, de foros o lo que sea, en donde en cualquier blog tú podías poner un comentario y ponerte un enlace a tu eh, página. Y como había blogs muy importantes, porque hay blogs donde puedes opinar, puedes comentar, o periódicos o lo que sea, y puedes dejar tu comentario, pues esos enlaces obviamente tenían mucho valor, porque son páginas con mucha autoridad. Entonces Google se inventó una directiva, una directiva que se llama No Follow, con la intención de que a fin de cuentas todos estos enlaces que se está poniendo la gente en los sistemas de comentarios, foros y todo eso, tuvieran menos importancia que un enlace real. Y por tanto, lo que les dijo a los webmasters es, oye, todos los comentarios que se pongan en, en to, perdonar, todos los enlaces que se pongan, en cualquier sistema de comentarios de blog, guestbox o lo que sea, eh, les ponéis un atributo que sea rel, rel igual a no follow, ahora lo veremos, de tal forma que yo, buscador, voy a interpretar esos enlaces como que no son tan importantes. Y que incluso no, de, no debería ni de seguirlos. ¿Vale? Nuevamente, por eso no follow. Nuevamente, esto es una directriz. Aunque creo que en este caso eh, suele hacer bastante más caso. Pero creo que sigue siendo una directriz. Pero creo que hay pruebas de investigación y demás que no, no, no continúa por ese enlace. Y obviamente, como no continúa, lo estás diciendo que no continúe o que tal... No le manda Link Juice, que es uno de los métodos, por eso es uno de los métodos, el no follow, que se utiliza para el Page Rank Sculping, ¿vale? Para el, es que no sé cómo se dice en español, esculpir, esculpimiento, no lo sé, <laughs> para el modelaje del Page Rank. Porque poniendo ciertos no follows en tu página, podrías llegar a hacer que el PageRank no se te escape, no se te diluya por ciertos sitios de tu página. Pero eso sí que Google ha insistido una y una y otra vez en decir que por favor no haya ningún tipo de no follow a tu propia página web, o sea a tus propios enlaces dentro de tu página web a cosas que cualquier cosa que sea un contenido normal. Obviamente si es una cosa muy rara como podemos ver a continuación, como lo del blog hole, pues no hay ningún problema. Pero si es un contenido normal, cualquier cosa, aunque no sea muy interesante ni relevante, no le pongas no follow. Lo ha insistido varias veces, incluso hasta el punto de acojonar de diciendo de que si pones un no follow, esto no hace mucho, hace menos de un año, si pones un no follow a enlaces tuyos internos, vamos a considerar que no sé qué, como que tu página. Mmm, estás, no sé, no me acuerdo cómo lo decía, pero como que te pueden. Te metían, a, te metían miedo, básicamente. Y fueron bastante estrictos. Yo entiendo que lo que quieren ellos. Siempre hay que pensar con sentido común. Lo que ellos quieren es, por un lado, hacer caso a su, a su propia instrucción, que se inventaron, no follow, pero, por otro, quieren escanear todas las páginas del mundo, porque quieren ser el mejor buscador del mundo. Entonces, lo que quieren, con sentido común, si vosotros fueses Google, es que no bloqueen nada de las páginas web. Por tanto, no les interesa que haya partes de tu página que no puedan acceder, por mucho que no consideres que sea relevante. Ellos quieren escanear todo. Pero, claro, por otro lado, quieren que la instrucción no follow tenga sentido cuando se aplique bien, que es cuando, por ejemplo, eh, haya un comentario por ahí en algún blog que tenga un enlace a, a tu página web. Pues en ese caso sí que está bien utilizar el no follow porque le estás indicando a Google que eh, no quieres que, que sea relevante ese enlace, o sea, que, que le transmita Pacerun eh, page o Juice o, o lo que sea. ¿Entendéis? Ahora hay unas nuevas directrices. Que han sacado hace poco que es para indicar, cuidadito, no la he puesto aquí, pero la podéis buscar como ejercicio eh, para indicar eh, que un enlace es comprado. ¿Os acordáis que el otro día preguntaba si se podía comprar enlaces? Pues fijaros si se puede comprar enlaces, que hasta el propio Google se ha creado una especie de atributo nuevo, una directriz, para indicar si es enlaces comprados o de publicidad o no sé qué. No me acuerdo cómo es. Pero bueno, no voy a perder tiempo, lo buscáis y eso. ¿Qué pasa? Que es como contraproducente, ¿no? Porque a, estás indicando a Google que, que es un enlace comprado, ¿no? Bueno, tiene sus idiosincrasias y en gracia, sus historias. Al final, Google quiere ser un buscador eh, optimizado hasta el 100% y que, sepas todo lo, que tenga toda la información posible sobre los enlaces, sobre los contenidos y demás. Entonces, todo lo que hacemos de microdatos, metadatos, eh, directrices y demás, lo único que hacemos es ayudar a Google a que sea el mejor buscador del mundo, básicamente. Es lo que estamos haciendo. Y además a que entienda semánticamente todas las webs del mundo. Hasta, hasta el nivel de entendimiento del conocimiento humano. Por eso se manda tantos metadatos cada vez más, ¿no? cada vez mayores. Vale. Ese no-follow eh, podemos verlo, por ejemplo. Vamos a buscar en Google. Eh, no-follow. Directriz. No-follow. A ver si estaría muy bien que fuese del propio Google, ¿verdad? Google. No sé cómo lo pondrá. A ver. Mirad, aquí. Informar a Google tipo de enlaces salientes de un sitio web. Eh... Ah, mira, ya lo tenemos aquí. Ya los vemos los dos. ¿Veis? Qué rápido se ven. Estos. Estos son los nuevos que he dicho ahora. Que han salido hace unos meses. Para, para indicar a Google que ese enlace es comprado. O son anuncios. Que te han pagado. O, o han pagado. O si sea, han pagado por ellos por colocarlos. ¿Veis? Y este UGC. Eh, es, son enlaces para indicar que son eh, enlaces con, generados por los propios por los usuarios, vale, comentarios, publicaciones en foros o lo que sea. O sea que cada vez está haciendo más directrices de estas, vale. El que más nos interesa porque es más tradicional y es muy importante en el mundo del marketing y demás y del posicionamiento es este, vale. El real no follow. Eh, un ejemplo sería este. Lo que pasa es que este ejemplo se ve un poco como Cortado, ¿no? A ver si soy capaz. No, no soy capaz. Eh, creo que lo veáis. Vamos a ponerlo en grande, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo puedo poner en grande? Pues en la misma aquí, ¿no? Un enlace con un rel no follow sería algo así. Este lo quito, ¿vale? Jolín, perdonad, ¿eh? Bueno, es que, jolín, a ver, voy a ponerlo en grande, aquí, por favor, en pantalla grande, ponérmelo aquí y con un tamaño decente para que la gente lo pueda ver. Bueno, claro, si lo pongo decente ya no lo veis bien. Bueno, básicamente es un enlace normal con su URL, o sea, su href o lo que sea, en el que tiene un atributo que se llama rel igual a nofollow. Ya veis que sencillo es. Y lo que está diciendo es que este enlace que está en una página web presente, imaginaros que está, yo que sé, me lo invento, eh, que sea este enlace que veis aquí. Y este enlace que tenga SRL no follow. Pues le estáis diciendo a Google que cuando llegue aquí es su bot y vea este enlace, no lo siga. ¿vale? No, no, escane, no entre dentro de ese enlace y siga su crawling, sino que evite entrar. ¿okay? Y de paso, obviamente, que no le, no le pase el link juice. Básicamente, es una consecuencia, entre comillas, de, de atajar ahí. Es como cerrar el grifo de la tubería que hablamos el otro día, ¿no? Llegaría aquí la tubería con todo el agua, el agua se esparcería por todos estos enlaces, ¿veis? Por el tags, los tags esto, y si aquí hubiese un enlace con un no follow, que lo podemos ver inspeccionado aquí, si aquí tuviese un enlace con el rel no follow, pues le estaríais diciendo a Google que no. Que cierre el grifo del agua. O sea, se cortaría el agua ahí en ese enlace. ¿Entendéis? Como veis, nosotros no podemos, no ponemos no follow en estos enlaces que, que sí que tienen un no index. ¿Veis? Si yo me meto en este enlace y abro esta página web, que es un tag, como ya os expliqué, está con el código fuente no index. ¿Veis? Está dos veces porque es mi, mi servidor y está en modo desarrollo y por eso está dos veces. Uno por seguridad del desarrollo y otro porque es el que metemos de verdad a todo el mundo. Y este está con no-index, ¿veis? ¿Entendéis? Sin embargo, en, en este punto, a ver dónde estamos, aquí yo no estoy poniendo en ningún momento eh, no-follow, ¿vale? No me interesa. Ok, no sé si se ha entendido, espero que sí. La diferencia entre no follow y no index. Si queréis ver algún ejemplo más, podemos entrar a ver si, por ejemplo, en córtate un pelo. No sé si habrá algún tag o alguna cosa con el no index para verlo. Eh... Mira, aquí sí que tenemos. Estos son enlaces. Bueno, esto puede ser tags. Vale. vale, Pues aquí nuevamente veis que tenemos el robots para este eh, esta URL que no nos interesa que se indexe en Google, ¿ok? Vale, eh, creo que la parte de no follow y no index se ha entendido. No sé si se ha entendido bien, si no, si hay alguna pregunta. Mmm. Si tenéis alguna pregunta, es el momento de hacerla. Porque vamos con lo último, que es lo más sencillo. Sitemap y códigos de estado. Si queréis hacerme las preguntas, me las podéis hacer ahora y os explico lo de sitemap, ¿vale? El sitemap no es más que un... A ver si tenemos aquí. Un archivo, sitemap. Espero que tengamos aquí en mi, en mi página, sí. Es un archivo que, al igual que el robots.txt, suele estar en el raíz como veis aquí lo veis que está en el raíz no sé si puedo ampliar esto ¿Vale? veis que está en el raíz sitemap, xml en este caso el, la, la sintaxis es xml que es una especie de lenguaje de sintaxis de formato y lo único que sirve eh, este, para lo único que sirve este sitemap es para indicarle a Google enlaces que tenemos en nuestra página web, oh, o sea, perdón, enlaces no, URLs. De tal forma que le estamos diciendo a Google de una forma rápida y sencilla cuál es la estructura de nuestra web, básicamente, sin tener que, que eh, Google entrar por cada una de las URLs. Es como una especie de facilitarle al robot eh, la, la, el listado o la estructura de enlaces o de URLs, perdonar de nuestra página web. ¿Pasaría algo si no tuviésemos este site map. En principio, mientras que tu website esté bien hecha y, y se pueda crawlear bien, es decir, que to, to, se pueda llegar a todas las páginas de tu web eh, a través de enlaces, Google sería suficientemente inteligente y capaz de tener todos los enlaces de tu web. Pero si hubiese páginas huérfanas, que significan, es decir, páginas que no, no, a las que no se pueda llegar a través de un enlace en tu web, Imaginaos que hay una página huérfana por ahí. Pues en ese caso, Google no podría llegar a ella porque el navegador, la araña, perdón, el rastrador, el crawler, la araña, no podría llegar hasta esa página porque no hay ningún enlace que me lleve hasta ella y entonces sí que sería útil el sitemap. Pero si fuese ese caso, sería una mala estructura de página web porque en una página web no debería haber nada que esté huérfano. Sería una, una mala estructura de página web y las estructuras de las páginas web son muy importantes, ¿vale? Entonces ya entendemos que esto es un otro fichero, el sitemap. Y lo que nos dice Google acerca de Sitemap, que lo tenemos aquí, es que básicamente son archivos que proporcionan información sobre las páginas, vídeos, contenidos, web, lo que sea, a los buscadores. ¿Vale? Y es una forma como más eficiente de saber qué estructura o qué páginas web eh, o URLs tienes en tu página web. ¿Okay? Lo que también dice es, necesito un sitemap, dice, por lo general, si las páginas de tu, sitio web, de, su, de tu sitio web están bien enlazadas, es decir, tiene una estructura buena, Google podrá detectar la mayoría de ellas, porque su crawleador va a entrar por todas ellas. Aún así, un sitemap puede mejorar el rastreo de sitios grandes o muy complejos o sitios muy especializados. ¿Vale? Si tienes un sitio como Amazon con un montón de, de URLs, lo que se hacen es utilizar diferentes sitemaps comprimidos, entonces hay un índice de sitemap con diferentes sitemaps encadenados, bueno, más complejo. Y entonces a veces lo utilizan. Eh, por supuesto, te dice, aunque tengas un sitemap, no te garantizamos que vamos a rastrear o indexar todos los elementos que incluya, ya que nuestros procesos programan los rastreos basándose en algoritmos complejos. Lo que te está diciendo aquí básicamente, si leéis entre bambalinas, es que depende de tu lucrado budget, Va a indexar o va a rastrear todos los enlaces en Sitemap que le pongas o no. Si tú tienes un crawl budget pequeñito porque es una web nueva o pequeña o lo que sea, o, o con poca autoridad, pues si tú le metes 10.000 enlaces en un sitemap, seguramente no rastre todos o no tenga por qué. ¿Entendéis? Los almacenará y cuando pueda los irá rastreando al cabo del tiempo. Ok. Eh, vale, pues básicamente es eso. ¿Dónde lo subimos? ¿Dónde subimos este sitemap? Pues hay dos formas, ya os enseñé que en el txt podemos eh, tener una directiva que indique dónde va el sitemap, lo podemos ver otra vez, eh, por ejemplo, en, en comercio compartido, no, en comercio compartido no estará bien, cortate un pelo, robots.txt. aquí al final del todo tenemos una directriz que nos indica, voy a hacer zoom, que nos indica dónde está el sitemap, el sitemap, o también desde el Ser Console, ya nos hemos ido al Ser Console, pestaña de Ser Console, en la parte de Sitemaps, aquí, podemos añadir el sitemap al sitio. ¿Ok? Y lo ponemos. Vale. Vemos, oye, aquí no está un sitemap. Qué mal, Alex, ¿no? No lo tienes hecho. Y además, si te vas a rendimiento, Alex, cero clics, cero impresiones. ¿Cómo es posible si esta, esta web tiene impresiones y si tiene clics? Vale, lo he dejado aquí abierto a propósito a esta pestaña para que si alguna vez os, pase esto, os pasa esto, que os ha pasado y nos ha llegado críticas de oye, que no saben los, los clics, no sé qué, no saben... Pues muy probablemente es porque tu propiedad la estás poniendo mal. La estás poniendo con HTTP y la has instalado un, un certificado HTTPS y en vez de estar teniendo la propiedad con HTTP la estás lo, O sea, en vez de tener la, la propiedad, perdonar con HTTPS la estás accediendo con HTTP. Y sin embargo, con HTTPS, como veis aquí... Ya saben los datos. Esto es lo que os he dicho alguna vez, el otro día en el vídeo, no sé qué vídeo era, que a la hora de añadir propiedades a um, ser console, si los añades con meta etiquetas y cosas así, tienes que añadir una por una, ¿vale? HTTPS y HTTP, si antes trabajabas con HTTP. Pero si lo haces con DNS, que es un poco más delicado porque tienes que hacer la zona DNS y demás, pues puedes hacer con una sola propiedad, abarcas todo. En este caso se añaden con meta-etiquetas y por tanto tenemos que añadir todo si trabajamos con todo. Obviamente, si nuestra web nace con HTTPS desde un inicio o tenemos HTTPS desde hace un año, pues todos los datos ya van a estar ahí. Pero si queremos ver datos de, desde hace un año para atrás, sí que tenemos que ir a la otra versión, a la de HTTP. ¿Vale? ¿Entendéis? Vale, pues posiblemente aquí el sitemap ya sí que esté introducido. ¿Lo veis? Que está aquí, Sitemaps es enviados. Básicamente es ponerlo aquí, sitemap.xml xml, y mandarlo. Pero ya está aquí. ¿Veis? Correcto, enviado 5 de mayo, última lectura 6 de mayo. Yo no sé por qué 5 de mayo, si yo no lo he enviado. Pero bueno. Vale, URLs descubiertas, y aquí podrías ver pues, la cobertura de los errores y todo eso, como hemos visto en tres ocasiones. Creo que no sé si se puede llegar a ver el sitemap. Eh, no, simplemente lo ha procesado correctamente y ha descubierto 30 URLs. Básicamente, eso es el sitemap, un ficherito que le indica la estructura de URLs a nuestra a, perdona, a, al buscador de cualquier eh, plataforma, Google, Bing, Yahoo o lo que sea. ¿Entendido? Hay sitemaps más complejos. Hay Sitemaps que, como os digo, que es una especie de sitemaps encadenados. ¿Por qué? Porque si tú tienes una, una página web con 100.000 URLs, por ejemplo, pues tu SIMap va a ser enorme. Y solo de leer el SIMap se va a pegar un montón de rato. Entonces, hay una, una forma de encadenar sitemaps para decir que todas las URLs que caigan de aquí, pues cojaste este SIMAP, que todas las URLs que caigan de aquí, cojaste otro SIMAP y cosas así. Pero realmente suelen ser para webs súper, súper, súper complejas. Así que no tiene mucho sentido meternos en eso. Vale, lo último, códigos de estado. Ya con esto acabo. Códigos de estado tienen mucho que ver con la indexación, pero ya sabéis lo que son, ¿verdad? Son códigos de estado del servidor, respuestas del servidor. ¿Dónde lo veíamos? Pues cuando yo hago cualquier petición, la, de la petición aquí normal. Y abro la consola, ¿vale? Que es la consola de que os he explicado alguna vez que podéis abrir con, con F12 en Windows y comando Shift-I en Mac, creo. Cuando yo eh, voy a la network y refresco, voy a hacer control F5, o F5 para refrescar y ver todas las peticiones. Veo aquí todas las peticiones, vale, que ya lo hemos visto en alguna ocasión. Si me voy a la primera, esta petición es la que hace del documento, del HTML, como veis aquí, es el preview, tengo las cabeceras, y dentro de las cabeceras podemos ver el código de estado, que es en este caso es el 200. ¿Ok? También se puede ver desde aquí fuera. Podéis ver todos los códigos de estados que responden. Pero hay varios tipos de códigos de estado. Por ejemplo, si yo en vez de cortarte un pelo me meto en un producto que no existe, no existe.html, como veis, me lo señala en rojo y su código de estado, que es lo que me devuelve el servidor en la cabecera, en la línea de status, en la primera, perdonad, ¿os acordáis que hablábamos de la primera línea? Que se ve aquí, lo veréis aquí, response. No, perdona, response. No, eh, ¿dónde era esto? En Geaders, eh, había una forma de ver las requests, no las response geaders, no me acuerdo cómo era, pero bueno, da igual, las tenéis aquí, veis el status. En este caso, status 404, lo veis aquí arriba, status code, te lo pone en rojito 404. En este caso, el numerito, el estado que te responde es 404. Y en concreto, este estado corresponde a recurso no encontrado. Es decir, hemos intentado acceder a un recurso, en este caso una página web, que no existe. Y entonces el servidor responde un 404. ¿Qué estados son los más famosos o más importantes? Pues vais a buscar HTTP status, codes. Y supongo que saldrá la Wikipedia por ahí. Y podéis ver los más importantes. ¿Cuáles son los más importantes? Pues voy a hacer zoom. Los 200 algo, que son los... Normalmente suele ser un 200, que es el estado OK, que básicamente es la respuesta estándar, a, a, o sea, la respuesta estándar para peticiones correctas. ¿Vale? Has hecho una petición correcta, el recurso la encuentra, o sea, el servidor encuentra el recurso o lo genera o lo que sea bien y te responde un 200. ¿Vale? Esta es la más importante en cuanto a los 200. Si nos vamos a los 300, ¿vale? Los 3, 3XX, habría dos importantes, que son los de redirecciones. Es decir, tú haces una petición al servidor y, en respuesta al cliente, el servidor te manda un código de estado que es 301 o 302, por ejemplo que está indicándole al cliente que tiene que, que, tiene que redireccionarse a otra página. ¿vale? Es decir, de alguna forma está diciendo, oye, no, no, esta página eh, no está aquí, en este servidor, en este punto, te voy a mandar a otra, a otra página. ¿vale? Y los más importantes en este caso es el 301 y el 302. 301 significa redirección permanente. Se utiliza, por ejemplo, para cuando quieres hacer una redirección para siempre, indicarle a Google, Básicamente, a, a buscador de Google que esa página se ha movido a otro sitio, ¿vale? Y de forma permanente. Entonces, esa, esa, mmm, esa redirección, ese código de estado, S301, mmm, le dice a Google que la página ya no está ahí y tiene que irse a otra. Ahora vemos el ejemplo. Y además, es muy interesante, lo dijo Google el otro día, que se preguntó hace dos días o tres: esa, esa respuesta tiene que estar ahí por más de un año. Aunque yo creo que es, no es por un tema de tiempo, sino por un tema de incapacidad de Google de algunas cosas en este sentido. Pero bueno, te dice que tiene que estar más de un año. O sea que imaginaros. Y la otra es 302, que es una especie de movido o redireccionado temporal. Como veis aquí, antes era movido temporal, ahora han, han cambiado por phone. Pero bueno, me da igual. Básicamente se utilizaba tradicionalmente para decir que es una redirección temporal. Que en algún momento va a acabar, y ha cambiado su significado a phone, pero bueno, sin más, no, no tiene mucha trascendencia. Vale, La, los otros códigos de estado que son importantes, aparte del 200, del 301 y 302, son los 400, en concreto los 404, que nos dicen que el recurso no se ha encontrado, es decir, estás accediendo a una página web que no se encuentra, básicamente, y el, 30, el 403, que es eh, recurso prohibido, no autorizado, acceso no autorizado, que, por ejemplo, es, sucede cuando tú accedes a una administración y no tienes el login, o algún recurso y no tienes el login. Entonces, te pueden devolver un, un Forbidden. En algunas ocasiones, o generalmente, lo que te van a devolver en vez de un Forbidden es una redirección al login, ¿vale? Por facilitar al usuario que pueda meter su usuario y su nombre, o sea, y su contraseña. Y el último, importante de reconocer, es el 500, que en este caso es el 500 a secas, que es error interno del servidor, que es cuando se produce un error en el propio servidor. Por ejemplo, se ha dividido por cero un número. Entonces se produce una excepción en el servidor, un error, y el servidor devuelve al cliente un código 500, que le indica que hay un problema en el servidor. ¿Vale? No es que no se haya encontrado el recurso, sino que se ha fallado a la hora de generar ese recurso del servidor. ¿Ok? Vale, pues esos son los códigos de, de respuesta. ¿Y por qué son muy importantes? Ya veis aquí son 400, perdona, me falta el 200. 200, 400, 300 y 500. ¿Por qué son importantes de entender? Porque los códigos de estado de los servidores que devuelven hacen que también el comportamiento del, del buscador de Google cambie, obviamente. Por ejemplo, si tú tienes una página indexada de un producto, ¿vale? Con buen posicionamiento, con unas palabras claves posicionadas y demás, pues en función de si tú borras ese producto y por tanto el servidor a partir de entonces va a devolver un 404 o redireccionas ese producto y por tanto el servidor va a devolver un 301 a otro producto, ahora veremos un ejemplo si queréis, pues en función de esas dos cosas que hagas, pues el comportamiento del buscador es diferente. En el, caso, en el caso de 404, lo que hará Google es, al cabo de un tiempo, porque da un tiempo de margen, borrará ese recurso de su índice, porque no tiene sentido que lo esté indexando, y en el caso del 301, lo que hará es, al cabo de un tiempo también, cambiar en su índice una URL, la vieja, por la nueva URL. ¿Vale? Vamos a ver un caso, por ejemplo, de redirección. ¿Qué pasa, por ejemplo? Voy a abrir la consola antes de tiempo para que lo veáis. ¿Qué pasa si yo accedo a... Lo voy a hacer en ventana incógnito mejor porque es posible que si no tenga cachado cosas. Voy a acceder a http://palvin.com Vale, con HTTP, no con HTTPS, vale, con HTTP. Si yo entro, cuando miro esto, sin embargo, he puesto HTTP y veo que tiene HTTPS. Ay, Perdonad, que no estoy poniendo la la. Ahora sí, <laughs> perdonar. Vale, no he hecho nada, tengo ya. Repito la operación. Voy a abrir ventana incógnito, abro la consola. Voy a poner http 2.2 barra, barra Ok, HTTP. Accedo y sin embargo, en la barra de navegador mágicamente veo HTTPS. O sea que del HTTP que, HTTP que yo he ido se ha cambiado a otra URL diferente con otro protocolo, que es https barra barra no sé qué. Si inspeccionamos aquí las peticiones en el network, vamos a ver una cosa muy importante. Y es que en la primera petición que le hemos hecho, que es esta, la veis, la primera por orden, de hecho voy a filtrar solo las de documento, que son estas. Ah, no, pues no me sale, perdona. Pues esta. En esta primera petición, lo que me ha devuelto el servidor es una, eh, un código de estado 301, que es que está ahí diciéndole al cliente que tiene que redireccionarse a otro sitio. O sea, que la página se ha cambiado de sitio. Pero claro, además de esto, del código, el servidor tiene que decirle a qué página. Vale, pues a qué página va es una cabecera que se llama Location. ¿Veis? Aquí, Location. Creo que se ve en grande, ¿no? Voy a hacerlo más grande todavía. Lo veis aquí, Location. Y este Location le está diciendo que la página no es http://palvin, que es la que me has pedido tú. No, es https://palvin www.palvin.com ¿Y entonces qué hace el navegador en cuanto recibe es, esta respuesta? Una nueva petición que veis aquí abajo la veis aquí resaltada que es la segunda, esta al https dos puntos barra barra y en este caso ya efectivamente la ha devuelto un 200 y esta es la que vemos en la url la de arriba en la barra de navegación ¿Entendéis? Primero se hace esta petición, el, el servidor responde con un 301 y un location a la página realmente que tiene que ir el cliente. Por tanto, el cliente hace otra petición a ese location y en este caso sí, la devuelve un 200. Y todo es correcto. ¿Cómo se complicaría un poco la cosa más todavía? En algunos casos, no sé cómo lo tenemos ahora, no sé de memoria, vamos a hacer la prueba de acceder con HTTP y sin W. Ok, voy a limpiar la consola y voy a acceder así. Accedo de nuevo y como veis, mágicamente se me ha ido a HTTPS y con W. Cuando venía de HTTP y sin w. ¿Quién ha... Eso no es magia, eso lo ha hecho las redirecciones. En este caso no tengo claro si eh, a ver cómo ha funcionado. Eh... Nada, no funciona como yo me esperaba o fun funciona de una forma más óptima que hacemos, que es una redirección interna y ya directamente redirecciona a, a la correcta. Vale, en algunos casos, no sé si Google podría ser que lo hiciera. A ver, vamos a hacer la prueba. Google.es. A lo mejor en algunos casos, mira, efectivamente aquí puede ser eh, que vayamos de HTTP 2. Tal, tal, tal. Mira, aquí lo tenéis. Eh... Sí, ¿no? Sí. Google, en la primera petición que hacemos de http barra, barra, Google.es está diciendo aquí no está mi web. Redirección permanente 301 al location http sin www.google.es. O sea, lo que le ha he hecho es redirigir a la misma web, pero con w. ¿Y qué pasa cuando mandas a esa web? La petición es el, el cliente. Pues va a esta, a esta segunda petición. Entonces llega a esta petición. ¿Y qué le dice Google? Lo mismo. Le dice: aquí tampoco está la web 302 en este caso, y lo que va a hacer es mandarlo a la misma dirección, pero con HTTPS seguramente. Si bajamos abajo, pues ya veis que el location es HTTPS. ¿Qué pasa? Que en este caso estáis haciendo dos redirecciones. En Paradis lo hacemos de forma más eficiente porque solo hacemos una especie de redirección interna que se llama. En este caso, al final no, no importa mucho, ¿vale? Pero en este caso estáis viendo claramente cómo se pueden concatenar redirecciones. En tanto y cuanto el servidor te siga mandando 301 a una nueva URL. ¿eh? Y así podrías estar todas las que quieras. ¿Qué pasa? Que cuantas más redirecciones, el usuario más tarda en ver la página web y por tanto más tarda en cargarse y todo eso. es peor. Cuando ya hace la última petición, que sería esta, ¿vale? Que la veis aquí, ¿la veis? Pues ya le devuelvo un 200 y ya está. Y ha llegado a la página correcta. ¿Entendéis cómo funcionan los códigos de estado y las redirecciones? Vale, yo me voy a quedar con eso porque si no estoy muy apurado de tiempos y tengo que acabar cosas mías. Eh, os doy dos minutos o un minuto para preguntas mientras acabo esto y así respondo eh, a las preguntas. Por favor, no os quedéis con ninguna pregunta en la cabeza. Temas de no index, temas de no follow, temas de sitemap, todo esto después del día de hoy deberías entenderlos a la perfección. ¿Cómo funciona el robot TXT? Eh, ¿Para qué sirve un sitemap? ¿Cómo consigo desindexar una página? ¿Cómo tal? Obviamente, todos los que nos estáis viendo de Palvin, todas estas cosas, no necesitáis eh, saberlas para vuestra página porque generalmente ya está todo optimizado. Eh, podríais hacer guarradas del tipo, pues no quiero indexar, no sé qué, pero en principio eh, nosotros hacemos algunas prácticas después de 10 años de desarrollo para que todo esté al perfecto milímetro de, 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 de indexación. Y cosas que haya que mejorar, pues las vamos mejorando a medida que evolucionamos cosas. Vale. No sé si hay alguna cosa. Por ejemplo, yo no sé si los filtros. Bueno, a ver si tengo algún filtro aquí. Es que no tengo ningún filtro. Eh, ¿Quién tiene filtros? Del Fimo Infantil tiene filtros. Eh, no sé si. A ver, hay algún filtro aquí. Eh filtrar... vale... a ver, veis, aquí sí me ha generado esta página, esta, perdón, esta URL, que es una URL que en general va a tener billones de, millones, no, pero miles y miles de combinaciones, porque por cada filtro se podría generar una. Nosotros lo hacemos de tal forma que no haya enlaces a esas páginas, sino que se generen de forma dinámica. Y yo creo, si no me equivoco, que si tú vas a esa página, ¿lo veis? Aun si compartes esta página, que podrías compartirla copiando y pegándola, o sea, hemos hecho el sistema súper optimizado para que tú puedas pasar esta página con un filtro determinado y, la y, el y el los filtrados siga funcionando. O sea, aunque sea dinámico, esa página eh, la puedes mandar. Pero, ¿qué pasa si accedes a esa página? Que le estamos diciendo a Google que no la indexe. ¿Por qué? Por si, porque si hacemos, in, eh, sí, por lo que sea, aunque no generemos los enlaces, porque como veis aquí, no son enlaces, no se están generando enlaces que yo clique y pueda escanear Google. Lo hacemos de una forma dinámica para que eh, esos enlaces no existan de cara a Google. Pero imaginaros en el caso de que existiesen. Pues en el caso de que existiesen, la mejor práctica o el mal menor sería hacer no-index, por si acaso. ¿Por qué? Porque al final si no vas a generar miles y miles de URLs que no aportan ningún valor añadido a Google ni al usuario y por tanto te van a diluir todo el Page Rank, incluso eh, van a generar, eh, van a perjudicar el rastreo de tu página, ¿entendéis? Porque vas a generar miles de URLs y puede ser que tu crawl budget se agote antes de que escanee la categoría poricultura, ¿me entendéis? Entonces todas estas cosas son súper complejas de desarrollar, de hecho existen como tres o cuatro métodos de, de implementar a nivel de desarrollo los filtros nosotros tenemos el mejor hecho y hay páginas súper potentes en internet comercios electrónicos que no lo tienen bien hecho no lo tienen bien hecho y tienen un problema de indexación grave vale entonces claro qué pasa porque no lo tienen bien hecho porque cuesta mucho eh, cumplir todos los requisitos para que todo esté a la perfección es muy sencillo poner aquí un montón de enlaces eh, de URLs con todas las combinaciones eso es súper sencillo y entonces ya clicas y ese enlace existe. Ya. Pero es que esos enlaces te van a generar un montón de enlaces que te va a entrar Google y vas a escanear por ahí. Y no puedes poner un no follow y cosas así. O sea, es muy complicado, ¿vale? Para que veáis hasta el nivel de... de Tecnicismos y historias que tenemos que tener en cuenta en las tiendas, ¿vale? Estoy hablando en este caso de Palvin. En PrestaShop no sé cómo funciona, pero desde luego yo sé que PrestaShop no tiene estos filtros tan avanzados ni de coña, porque lo estuve probando yo y PrestaShop no tiene los filtros dinámicos. Es decir, por hacer un caso, si yo, un ejemplo, si yo busco aquí, vamos a ver, zapatos, por ejemplo. Vamos a hacer una prueba. Si yo busco aquí zapatos, nuestro sistema de filtros es tan avanzado que es capaz de interpretar cuáles son los, los, los productos eh, que se están mostrando en una búsqueda, cuáles son sus filtros, mezclarlos de tal forma que los filtros sean dinámicos. Es decir, que no te, tú no tengas que, por ejemplo, irte a Dolce Petit y establecer unos filtros para Dolce Petit, tengas que meterte en comunión y establecer unos filtros para comunión. Eso en es que lo tienes que hacer. Tienes que establecer unos filtros para cada una de las categorías, páginas, marcas o lo que sea. Aquí no sé si hay marcas también, por ejemplo, eh, a Maya. Vale, si me voy a Maya, aquí también están los filtros. Pero esos filtros, os dais cuenta que nos lo tenéis, no los no, tenéis. No, 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 a ver, no los tenéis que haber definido vosotros para la marca Maya, pues siempre y los desplegamos. O sea, es una cosa súper potente. ¿Vale? Pero bueno, eso ya me he pasado a temas técnicos y programación y de filtros y tal, pero que sepáis que lo más importante en este caso es el tema de indexación con los filtros y todo este tipo de cosas, que son muy delicados de tocar, ¿vale? Eh, vale, me preguntan por aquí. ¿En Palvin deberíamos darle importancia a las metaetiquetas entonces? Yo no sabía lo que era y lo suelo dejar en blanco. A ver, entonces eso no es visible para el público, sino... Vale, en este caso no estamos hablando de meta etiquetas. Eh, de tipo título, meta descriptions y demás, que la veremos más en, en contenidos y demás. Estamos hablando de puramente indexación y en indexación se aplican etiquetas un poco más técnicas que son no follow, no index y demás, que no tenéis que tocar absolutamente nada, porque lo único que podréis hacer ahí, en el peor de los casos, es cagarla bien cagada. Y os adelanto que alguna vez nosotros la hemos podido cagar y, y es delicadito. O sea, que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, todo lo que sea metaetiquetas etiquetas o instrucciones de indexación, todo en principio debería estar súper optimizado para que sea perfecto a nivel de indexación, ¿vale? O sea que la respuesta es no, ahí no tenéis que tocar nada. Otra cosa es meta etiquetas de contenido, ¿vale? Que son, o sea, de contenido, ya me entendéis, sí, meta etiquetas de metatítulo, meta descripción y todo eso, que eso sí que lo tenéis que tocar, pero eso lo veremos más en, en el apartado de contenido, ¿vale? Eh... Vale, veo que hay más preguntas sobre las metaetiquetas, Vale, las dos cosas son metaetiquetas, tanto metatítulos como eh, meta. O sea, como los metatítulos, como las metadescriptions, como los eh, metas de index y los sea, anóindex no y todo eso, o de robots, pero no se aplican absolutamente para nada que ver. Una cosa, estás un poco orientándolo a lo que es eh, temas de indexación, y lo otro estás orientándolo a temas de contenido, que es básicamente qué título quieres que aparezca en el buscador o, que, o qué descripción y cosas así. O sea... Son metaetiquetas, pero son casos de uso muy, diferenci muy diferenciadores. O sea, no mezcléis estas etiquetas que estoy hablando hoy con etiquetas de contenido. Aunque las dos sean metaetiquetas y las dos estén en la cabecera, ¿vale? Por ejemplo, yo no he hablado aquí en ningún caso de metatitel, ¿vale? ¿Por qué? Porque metatitel, joder. No pertenece al apartado de indexación, no, no influye directamente en cómo una web es indexada o si se deja indexar o todo ese tipo de cosas. Vale, eh, pregunta. Bueno, yo respondo a la pregunta igualmente: ¿vale la pena escribir varias veces una misma palabra en las etiquetas? No, no vale la pena para nada. De hecho, lo que tendréis que hacer es que sea natural. Eh, Dice, o hueles muy listo y escribo muchas veces, por ejemplo, pestañas, 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 solo me leo una vez pestaña. No es que no solo que te lea solo una vez pestaña, sino es que va a entender que estás haciendo spoofing y te podría llegar a penalizar. Solo si lo haces muchísimas veces o si lo haces en, en muchas páginas y todo eso. En Palvin, si tenemos muchos productos en plan ocultos, ¿nos repercute para mal de alguna manera ante Mr. Google? Pues precisamente hace menos de un año cambiamos la metodología de los productos ocultos para favorecer el, el, el posicionamiento. Porque si no recuerdo mal, alguien me lo corrigió el otro día, cuando antes se, eh, cuando antes ocultabais un producto, creo que devolvíamos un 404, porque normalmente se entendía... Es que puedes hacer las dos cosas, porque entiendes que lo ocultas porque ya no lo vas a vender. No tiene sentido que estés malgastando el page Rank ahí. Y por tanto le estamos diciendo a Google eh, 404 y tal. Pero luego nos dimos cuenta que realmente el que no quiera vender un producto... O quiera deshacerse de él o lo que sea, lo que va a hacer más probablemente es borrarlo. Y si lo oculta, es más probable que sea por un tema de temporadas o de disponibilidad y tal. Entonces, lo que hacemos es ocultarlo, ocultarlo a nivel visualización. ¿Ok? No devolvemos un 404 del servidor. Lo ocultamos a nivel de visualización para que un, un usuario eh, no tenga una mala experiencia de navegación. Y para que cuando, si por casualidad accede a algún usuario desde Google, eh, creo que habíamos hecho, lo corrigió alguien, que no pudiese comprarlo ese producto. Que eso sí que es importante, obviamente. Si tú ocultas un producto, lo que no quieres es que lo puedan comprar. Pero lo que a veces también no quieres es perder ese posicionamiento. Bueno, seguramente el 90%. Entonces, no hace mucho cambiamos ese comportamiento. Entonces, a la pregunta de si tenemos muchos productos en plan ocultos, no repercute para mal, eh... Os repercutiría en que eh, Google, a través de su crawleo normal, es decir, accediendo a vuestra web, no va a poder eh, acceder como accede normal porque no va a aparecer en ningún menú. Sí que aparecería, no estoy seguro si aparecería en Sitemap, Si sí que lo, lo podéis probar. Podéis probar a ocultar un producto y ver si en el Sitemap está, no lo tengo claro o no. Pero de cara a Google es lo único que le perjudicaría. Porque no le devuelve un 404 cuando, lo vuelva, a, cuando vuelva a entrar ni nada de eso. Es lo único que, que cambiaría. O sea, que no, realmente no creo que repercuta. De hecho, lo hemos hecho para que no repercuta negativamente. ¿Ok? Espero que se me haya entendido. Vale, mmm, lo dejo por hoy. Espero que os haya gustado la, el, el temario de hoy. Eh, próximos temas que nos quedarían por abordar seguramente eh, me lance con tema de contenidos no lo sé, ya lo miraremos. Contenido, contenidos, arquitectura web o backlink, no sé, ya lo veré. Eh, lo que sí será próximo lunes, porque es que no tengo tiempo en material. Entonces tengo que preparar los fines de semana y todo el copón. Indexación queda finiquitado. Ya sabéis para qué sirve indexación, ya sabéis lo importante que es, es uno de los temas importantes. Incluso eh, no lo hemos hecho de prueba, pero podríamos ver a cómo hacer eh, el, el ejemplo de nuestro nuevo, o sea, de nuestro propio bot. ¿Vale? Es decir, cómo, in, eh, cómo rastrear toda nuestra página web para ver eh, si tenemos mal las cosas. Pues temas de eh, meta metadescriptions, si las longitudes están bien, sin mal. Lo que pasa es que a lo mejor, más que verlo ahora, eh, que solo hemos visto indexación, igual interesa más verlo cuando veamos el tema de contenido. Yo creo. Porque ahí vais a ver más cosas. Entonces, cuando acabemos contenido, pues, eh, podemos hacer, pasarle un crawler, como por ejemplo Screaming Frog, a, a una web nuestra y ver ahí pues cómo indexa, cómo están las temas, los temas de indexación y a la vez cómo están los temas de meta metatítulos, contenido y todo eso. ¿Vale? Porque meterlo ahora sin verlo de contenido no tiene mucho sentido, yo creo. Vale, pues nada más. Espero que os haya gustado. Recordad, por favor... Un retweet si os ha gustado, o incluso un piropo. <laughs> y eh, nos vemos el próximo lunes con más cosas interesantes que ver. Y por cierto, que sepáis que ya tengo apalabrado con nuestro responsable de marketing para la parte de posicionamiento SEM en Google AdWords, Facebook Ads y Instagram Ads. Así que. Ya sabéis que nos queda mucho camino por delante. Un saludo y felices ventas a todos.